alto. Hemos pedido a la organización que tengan de reducirla. Está perjudicando notablemente nuestro trabajo aquí en nuestros estudios centrales. Bueno, vamos allá con la carrera. A punto de comenzar esta prueba masculina. Como pueden comprobar, numerosísima participación y dándoles a conocer los atletas participantes en la misma. Moses Kipsiro, vencedor el año pasado, y junto a él un grupo de atletas africanos de primerísima calidad. Leonard Common, el subcampeón del mundo. Moses Mosop, también subcampeón del mundo en la edición 2007 en Mombasa. Y junto a ellos los españoles Javi Guerra, Chema Martínez, Mohamed Elbendir, que tan buena actuación tuvo hace unos días en Elgoibar, quedando octavo, y un grupo de excepcionales atletas, como decíamos, tanto de la pista como del campo a través y maratonianos. Ahí teníamos a Penti, la estrella local, y junto a él Chema Martínez. Como decíamos, a punto de comenzar esta prueba sobre 10 kilómetros, 800 metros en Santi Ponce, en este patrimonio artístico de indudable belleza y riqueza arquitectónica, que año tras año tienen y lo consiguen el propósito de presentar el mejor grupo de atletas participantes en el que sin duda es el mejor cross del mundo. Seguimos teniendo esos problemas con el sonido ambiente, una megafonía absolutamente inaceptable y que esperemos no perturbe en absoluto la transmisión de este fantástico cross. Arrancó la prueba sobre esos 10 kilómetros, 800 metros. Moses Kipsiro, Leonard Common, Moses Mosop, Tariku Bekele, está el hermano del gran Kenny Nisha, Jeled Apsero, David Kipiego, Sergi Levit, el campeón de Europa, 8 títulos nada más y nada menos de reinado en el viejo continente, Jonas Kifle, el eritreo, Miedin Mekishi, el atleta francés de origen subsahariano, que conquistó la plata en los Juegos Olímpicos de Pekín, Michael Kipiego, Ibrahim Jeylan Gasu, el campeón del mundo junior. Y así podríamos seguir durante esta prueba mítica de Itálica. Desde que arrancó allá en el año 82, ha tenido como propósito, y bien que lo ha conseguido en los últimos 20 años, ser la prueba de cross de referencia del campo a través mundial. Arrancó la carrera, como pueden comprobar todos ustedes a través de las imágenes que recibimos desde Sevilla, en una climatología magnífica, la temperatura en torno a los 16-17 grados, y mientras prácticamente tres cuartas partes del país están sufriendo las condiciones climatológicas de frío y lluvia, en Sevilla gozando de este fantástico tiempo, y esperemos que los atletas participantes en la prueba sean capaces de plasmarlo en una buena actuación. Ya lo hicieron las mujeres que corrieron anteriormente y que llevaron a cabo una prueba realmente espléndida, con un resultado final dentro de lo esperado, con triunfo africano. Desde que arrancó Itálica ya en el año 82, tan solo dos triunfos españoles, y ambos en las dos primeras ediciones, cuando todavía tenía un carácter nacional y no prácticamente al copo en los un asiduo de las pruebas de cross que se disputan en territorio europeo. Sigue el ritmo intenso que han impuesto los africanos desde la salida, sufriendo, como no, Sergi Levit. También vemos ahí a Chema Martínez, a Javi Guerra, el hombre que va midiendo muy mucho los esfuerzos en esta temporada de campo a través, manos de Antonio Serrano este año, y de vuelta a la cabeza, donde vamos a ver cómo transcurre la carrera. Kipsiro está muy tranquilo, es un hombre que jamás va a dar la cara, no le interesa en absoluto incrementar los ritmos desde el comienzo. Él sabe que con su poderoso final, con ese registro de 7.32 en 3.000
de 12.50 en 5.000, de 3.37 en 1.500, tiene final más que suficiente para conseguir el triunfo sobre este circuito de Albero en la localidad sevillana de Santiponce. En Gatuni, Tariku Bekele, un hombre que curiosamente hace siempre grandes temporadas de campo a través, pero que luego no se presta para asistir a los mundiales. Solo cuando fue junior participó en mundiales de campo a través, siendo como mejor resultado un tercer puesto en el mundial del 2006. Como atleta senior jamás ha participado en un mundial, pero obviamente su calidad queda demostrada y este año está en forma con ese primer puesto en Llodio y segundo en el cross de la Constitución en Alcobendas. Son los dos únicos resultados en la presente temporada para Tariku Bekele, hombre que va a defender prácticamente en solitario y con la única ayuda de Apsero el papel de Etiopía frente a la poderosísima escuadra keniana, que sigue dominando el arranque de esta prueba. Kilómetro 3, ritmos infernales que van a imponer en cualquier instante los kenianos sobre este circuito instalado en Santiponce, a unos 7 kilómetros de Sevilla. Este pueblo cargado, como no, de historia, con uno de los patrimonios artísticos más ricos de Andalucía, más ricos de toda España. Levi Matebo, este es un joven atleta keniano, es el primer cross que hace en Europa y veremos su rendimiento cuando en la presente campaña Levi Matebo apenas si ha disputado una carrera, la quinta serie de las pruebas de cross en Yahururu el pasado 27 de diciembre, donde quedó quinto. Buen resultado, pero a priori no parece que sea suficiente para luchar por la victoria en este cross internacional de Itálica, donde esa es la estampa habitual en los últimos años. Los numerosos y poderosísimos atletas africanos marcando desde el inicio el ritmo de la prueba, con los españoles metiéndole mucha presión a Sergi Levit, quien actualmente está en un muy buen estado de forma. Lo ratificó hace apenas unos días con su segundo puesto en el cross internacional de Campacho en San Giorgio Sulegnano, y que ahora mismo, ahí lo pueden ver, tiene problemas para mantener el ritmo con el grupo de cabeza. Muy valiente Chema, un maratoniano quien, recuerden, no estuvo presente en el europeo de campo a través en Bruselas. En aquellas fechas estaba defendiendo sus opciones cara al Mundial de Berlín. Allí consiguió en Fukuoka, a pesar de las condiciones meteorológicas realmente adversas, la mínima para Berlín. Y ahora encaminando todo su trabajo para esa gran cita. Levit, con esa forma de correr donde a priori se le ve algo cansado, pero seguramente durante los próximos kilómetros veremos cómo renace de las cenizas un hombre que, recordemos, ha conquistado 8 títulos de Europa de campo a través. Moses Kipsiro, un hombre que ganó aquí el año pasado, pero que en los mundiales de cross no ha tenido grandes resultados. En Fukuoka terminó en el puesto 23, el ugandés, mientras que en Edimburgo fue 13º. Este año es su debut en las pruebas de campo a través, veremos su estado de forma, aunque obviamente para él el gran objetivo este año será meterse en la final del 5000 del Mundial de Berlín. Ya estuvo en la final de Osaka, donde consiguió la medalla de bronce, y en Pekín fue cuarto en la prueba de 5000 metros, que recordemos es su especialidad. Las marcas que tiene más allá de 5 son discretas. De hecho, los 28.03 que tiene como mejor marca personal en 10.000 no es ni mucho menos un registro para ponerle como favorito en la prueba de hoy. Pero veremos el ritmo que se impone. Ahí está Kipsiro con la camiseta de color blanco y Chema haciendo un esfuerzo terrible. Jonas Kifle, un maratoniano
el eritreo, entrenado por Jerónimo Bravo, un hombre que está como único objetivo esta temporada, es el maratón de Londres. En los Juegos Olímpicos estuvo cerquita y fue en los últimos instantes donde perdió la posibilidad de luchar por un bronce. Como decíamos, quiere en el maratón de Londres en esta primavera dar su golpe de efecto y dejar bien las claras que es un maratoniano con posibilidades. Chema ahora con problemas para mantener el contacto con ese grupo de cabeza que sigue comandado por Gideon Engatuni, donde obviamente también va Moses Mosso, otro atleta de grandísima calidad. Este año dos pruebas. Hace apenas unos días le vimos en el Memorial Juan Muguerza en el Goibar, donde terminó en segunda posición, y en el arranque de la temporada en su país, en Kenia, en el cross de Warentukis, terminó como vencedor de la prueba. Chema echándole mucho valor, muchas ganas. Aquí en Sevilla es una de las grandes estrellas, sin duda. Un hombre tremendamente apoyado. Y en la cabeza, Tariku Bekele, marcando estrechamente a la poderosa escuadra keniana. Y también veíamos ahí el más alto de todos, a Tekle Marian Medin, el jovencísimo atleta de Eritrea. Otro atleta que también ha venido a España a entrenar a las órdenes de Jerónimo Bravo. Ya lo hacía el año pasado, pero todavía residiendo en su país, en Eritrea, ya este invierno asentado, y en su primera prueba, en ese cross de Fuensalida, a sus 19 años se imponía a un grupo de atletas de gran calidad, entre otros Samuel Segay. Se alarga ese grupo de cabeza, donde sigue instalado Tariku Bekele, donde obviamente está Absero, el joven etíope que consiguió el triunfo la semana pasada en el Goibar. Vamos a ver si a sus 18 años todavía Absero es capaz de asumir la responsabilidad de luchar con los más grandes en este cross de Itálica. Y la respuesta de su organismo después del esfuerzo realizado. En efecto, ahí va Absero, justo detrás de Engatuni. Ahí lo ven todos ustedes, en el centro mismo de las pantallas. Gran actuación, otra semana más de Ayele Absero, 18 años tan solo, 18 años. Este subcampeón del mundo de cross en categoría junior el año pasado en Edimburgo, y que está haciendo ese salto del campo junior al senior de forma extraordinaria, algo que es habitual en los africanos, donde desde temprana edad cubren las distancias que hacen los seniors sin ningún tipo de problema. Moses Mosso, Engatuni, gran respuesta a la suya, Tariku Bekele, Patrick Leonard Common, dorsal número 2, hombre que este año hemos visto desde el arranque de la temporada en nuestro país competir y haciéndolo muy bien, con un segundo puesto en Burgos, primero en Quintanar, primero en Soria, octavo en Llodio, tercero en Campacho y tercero hace apenas unos días en el Goibar. Buscando la primera posición de la prueba, Leonard Common, Engatuni, Moses Mosso, Tariku Bekele, Absero, Kipsiro. En definitiva, los grandes favoritos, y Medin, Tekle Marian Medin, el eritreo, intentando mantener, no va a ser fácil. Recordemos, aquí están prácticamente los mejores especialistas del campo a través. En ningún cross de la temporada tantos y tan buenos corredores se dan cita en una misma prueba. Y de nuevo la Diputación de Sevilla, el principal patrocinador de este cross, lo ha vuelto a conseguir año tras año, superándose. Tan solo falta el gran Kenenisa Bekele, un hombre que, recordemos, actualmente está prácticamente parado, sufrió una lesión durante el invierno y va a ser difícil que veamos a Kenenisa defender su título de campeón del mundo de campo a través la presente temporada.
Eso sí hay campeonato del mundo, porque a tenor de los rumores o informaciones que nos han llegado, la sede elegida, Amán, en Jordania, no parece que en estos momentos esté en condiciones, por temas de seguridad, de asumir la organización del Mundial de Campo a través. Vamos a ver en el transcurso de las próximas semanas cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí parece evidente es que los kenianos están preparando el Mundial con mucho sigilo, con minuciosidad, y veremos si son capaces de desbancar a los etíopes, que en los últimos años, tanto en categoría femenina como masculina, en el plano individual, han vuelto a arrasar, excepto en esa prueba de Mombasa, donde las condiciones meteorológicas fueron realmente tan duras que solo un hombre, Serse Naitadese, fue capaz de superar a Kenenisa Bekele y posteriormente superar también a los atletas locales. Estamos en unos instantes realmente apasionantes de la carrera. La prueba definitivamente rota. El ritmo impuesto por Leonard Comón es brutal. Tan solo le siguen los más fuertes, entre ellos Tariku Bekele, Moses Mosop, Absero y un Moses Kipsiro que nos está sorprendiendo realmente, porque ya estamos avanzados en la carrera a casi 11 kilómetros y no solo aguanta, sino ahí está con los mejores, el campeón el año pasado, un atleta de una tremenda calidad, pero un hombre sobre todo de 5.000, eso lo saben los kenianos, y le van a tratar de desgastar al máximo. Vemos cómo van de forma paulatina pasando atletas. Y un Chema Martínez que se está mostrando muy competitivo, en un estado de forma excepcional. De vuelta a la cabeza, Comón, Bekele, Absero, Mosop, Engatuni también cerrando ahora mismo, y Kipsiro. Engatuni cerrando el grupo de Clemarian Medin, el hombre que ganó hace unos días en Fuensalida. Kipiego. Muy poquitos ya pueden aguantar a estas alturas de la prueba, en el séptimo kilómetro, el ritmo intensísimo que se ha impuesto desde el arranque de la prueba, con un Gideon Engatuni maltratando incluso a sus propios compatriotas, llevando un ritmo de carrera realmente altísimo, devastador, y al que solo pueden responder los más grandes, entre ellos Comón, Bekele y Absero, dos etíopes metidos entre los kenianos y el ugandés, un Moses Kipsiro, que es de la misma tribu que sus compañeros de partida, los kenianos, únicamente que en el caso de Kipsiro ha nacido al otro lado del monte Kenia, la zona preferida para los ataques definitivos. Y esto sucederá cuando los atletas pasen por línea de meta. Quedará tan solo una vuelta para que termine este fantástico cross de Itálica que estamos viendo en su edición número 27. Un cross que arrancó allá en el año 82 como una obra de Felipe del Valle, visionario, y que luego encontró rápidamente respuesta en las autoridades locales, institucionales, y el marco incomparable de este conjunto arqueológico de Itálica. Cero no cumplirá los 18 años hasta el mes de diciembre, nada más y nada menos. Y ahí lo tienen involucrado en el grupo de cabeza. Es Absero y no Absiro, como han rotulado. Enrique debutaba esta temporada en el Goibar con triunfo, fantástico triunfo sobre Moses Mosop y sobre Patrick Leonard Comón. Levit, obviamente, ni se le está viendo, y esto ya sí que es una sorpresa, porque al menos tendría que estar ahí luchando
por un top 10. Y difícil, muy difícil lo va a tener. Inga Tuni, que vuelve a colocarse en cabeza de la prueba. Sigue endureciendo la carrera Gideon Engatuni. Como decíamos, no es una estrella, pero es un hombre de equipo que hace una labor siempre muy positiva para el hombre que a priori es elegido por el director de equipo en los mundiales de Kenia para facilitarle el trabajo. Él sabe, Gideon Engatuni, que llevando altos ritmos de carrera a partir del kilómetro 6, el hombre que más va a sufrir va a ser Moses Kipsiro y también Tariku Bekele. Y esa circunstancia le hace volver a incorporarse a la cabeza cuando a paso por la campana tan solo queda una vuelta para el final. 2 kilómetros aproximadamente para el final de la prueba en este cross internacional de Itálica, donde estamos viendo una exhibición fantástica de los africanos, como no podía ser de otra forma. Una pista de velocidad que aprovechan de forma espléndida los africanos. Engatuni, que sigue exigiendo a sus rivales. Vamos a ver si Leonard Comon es capaz de aguantar los últimos kilómetros de la prueba. Va en última posición. Ya es algo habitual en Leonard Comon ver cómo en los instantes finales no puede aguantar el ritmo que por momentos él incluso ha llevado de la carrera. La cuesta fantástica para adentrarse en esa zona de bosque, en este conjunto arqueológico de Itálica. Se va descolgando Leonard Patrick Comon, algo ya habitual, y encabeza Engatuni. Sería toda una sorpresa que este hombre, que todavía no ha corrido ninguna prueba de cross en la presente campaña, ni siquiera en su país, sea capaz de conseguir la victoria aquí. Kipsiro se mantiene, Leonard Comon cediendo y Tariku Bekele con Apsero muy presente siempre en cualquier estrategia de la cabeza de la prueba. Moses Mosop y cerrando Kipsiro. 1 kilómetro y 800 metros para el final de la prueba. Engatuni en primera posición, seguido de Tariku Bekele. Increíble si se confirma la sorpresa. Y Engatuni, Gideon Engatuni, consigue la victoria aquí. Delante de gente como Tariku Bekele. Comon, el keniano, que para volver a luchar por la victoria en el mundial tendrá que bajar notablemente su nivel de actuaciones y participaciones en pruebas de cross, porque si no va a llegar realmente, si es que llega, muy cansado al mundial de este año, a punto de doblar algún atleta ya la cabeza de la prueba, lo cual indica bien a las claras el ritmo que sigue imponiendo Gideon Engatuni. Tariku Bekele dispuesto a suceder a su hermano, el gran Kenny Nisa. Bekele en el palmarés de esta prueba. Kenny Nisa ganó en el 2007, también en el 3 y en el 4. Convirtiéndose en el único atleta que hasta el momento ha ganado en más de 2 ocasiones el cross de Itálica. Tariku no lo ha conseguido ganar y sería una muy buena forma de ratificar su excepcional estado de forma. Este año no hay pista cubierta, no hay mundial de pista cubierta, por lo tanto el vigente campeón de 3000 puede permitirse el lujo de asistir al mundial de campo a través.
mundial en el que, repetimos, dudamos que esté Kenen Isabekele, un hombre que debido a esa lesión en época invernal lleva muy retrasada la temporada, e incluso Tariku ha confirmado que su hermano se está empezando a mover en estos momentos, lo cual es muy poco para llegar a una cita tan exigente como el Mundial de Campo a través. Tariku Bekele ha decidido romper ya definitivamente la prueba. Con él se van Gideon Engatuni y Kipsiro, el vencedor el año pasado, Moses Kipsiro. Atención, porque es un rival muy peligroso. Ha reventado ya a Jeles Apsero en quinta posición. Moses Mosop también. El trío que va a luchar por la victoria, ahí lo tienen Tariku Bekele, Gideon Engatuni y Moses Kipsiru. Ninguno ha conseguido ser campeón del mundo de campo a través, pero dos de ellos tienen la oportunidad de incorporar su nombre a este fantástico cross. Kipsiru va a ser muy peligroso, se puede repetir la historia del año pasado. Tariku sigue haciendo un ataque largo, consistente, para evitar la sorpresa de Moses Kipsiru. Nos estamos acercando al final de la prueba, una prueba apasionante. Se va a decidir al sprint como otros años. Sigue dominando la prueba Tariku Bekele, un etíope Bekele, un keniano Engatuni y un ugandés Kipsiru luchando por la victoria. Esa es la curva tan dura de 180 grados, la subida en busca del triunfo final. Kipsiru, que como el año pasado ataca en los instantes finales de la prueba, vamos a ver si aguanta. Tariku Bekele que empieza a sentir la presencia de Kipsiru. Tariku se va a llevar la victoria, vamos a ver en los instantes finales quién gana. Y de nuevo ha sido Kipsiru. Increíble final el que se ha vivido aquí en Itálica un año más. De nuevo se repite la historia. Kipsiru, que ha ido agazapado en el grupo durante los 10 kilómetros, no se ha dejado ver sino hasta los instantes finales para vencer en la misma línea de meta a un grande, grandísimo Tariku Bekele, que ha hecho una carrera también excepcional. Vaya carrerón que hemos tenido oportunidad de vivir aquí en Itálica, en esos instantes finales donde Kipsiru ha vuelto a conseguir la victoria. No es fácil ganar dos años de forma consecutiva aquí. Solo ha conseguido grandes, muy grandes, como Poltergat, como Charles Kamati y como Kenen Isabekele. Pues el gran Moses Kipsiru lo ha vuelto a conseguir. Eso es al menos la impresión visual, y luego posteriormente ratificada con un Kipsiru levantando los brazos, señal inequívoca de sentirse de nuevo campeón de la prueba. Entra el gran Chema Martínez. Qué gran carrerón ha hecho Chema. Venía con la ilusión de ser al menos el primer europeo, y en los instantes finales ha luchado con Jonas Kifle, otro maratoniano. Fantástica carrera la que hemos vivido aquí. Gracias a todos ustedes por prestar otra vez atención a este fantástico espectáculo que es el campo a través, cuando están los mejores y cuando hay un final tan apasionante como el que hemos tenido ocasión de vivir, con Kipsiru ahí luchando por conseguir al final la victoria. Apenas centésimas de diferencia en favor de un Kipsiru que ha vuelto a demostrar que es un atleta con un final fantástico, con el que se ha llevado la victoria aquí en Itálica. Victoria para Moses Kipsiru, el ugandés. Triunfo para él. Segunda posición para Tariku Bekele y la tercera.